Gracias, Noel. Gracias, Marcelo, por acercarte acá. Es un placer realmente tenerte acá. Espectacular el video que acabamos de ver. Pero me interesa más que me lo cuentes en persona. ¿Qué es la red Capricornio? Todo esto que acabamos de ver. Sí, estábamos viendo el video del día de la presentación de la red Capricornio. Fue el 15 de abril del 2019. Capricornio es una red que se generó para llegar directamente desde Misiones a los cables submarinos. Ocupamos nosotros internet, pero a veces no nos preguntamos desde dónde recibimos los datos. Los cables submarinos de los diferentes continentes llegan a San Pablo, Brasil, y desde allí, vía océano Atlántico, llegan a Las Toninas, provincia de Buenos Aires. Y desde allí se distribuyen por toda la Argentina. Ese es el camino. Nosotros lo que hicimos fue generar un camino alternativo, terrestre. Hicimos San Pablo, Tinicio, Sequeira, y cruzamos el Hernán Irigoyen, que es frontera seca, y de esa manera generamos un segundo punto de ingreso de la conectividad al argentino. O sea, esto no es menor, Misiones se potenció realmente, logrando esto que transforma a toda la región, porque estamos hablando que tenemos más y mejor internet para los misioneros, para toda la región. Como decía el video, hay 5 países donde genera influencia la red Capricornio y alrededor de 26 millones de habitantes. O sea, realmente la potencialidad que tiene Capricornio es de una envergadura que potencia todo lo que se realizó para lograr este segundo vínculo terrestre que ahorra camino. O sea, para tener una idea, los datos habitualmente hacen San Pablo, Las Toninas por el Océano Atlántico y de Las Toninas a Misiones. Ahí tenemos 4.000 kilómetros que viajan los datos. Nosotros por el camino alternativo que generamos estamos haciendo 1.000 kilómetros. O sea, estamos ahorrando 3.000 kilómetros, que esto representa que alguien hace el transporte de estos kilómetros. Nosotros al cortar kilómetros baja el valor del transporte y a su vez aumenta la velocidad de acceso a los datos, o sea, la latencia que conocemos, que cuando accedemos a alguna página, algún video, quedamos esperando la respuesta. Bueno, hacemos que esto sea más rápido y a un menor valor. Eso es Capricornio, realmente generar un camino alternativo. Para eso nos asociamos, tres provincias más una empresa privada que es Silica Network, y generamos la red de Capricornio, que en su primera etapa genera ingreso de conectividad por Misiones, pasa a Corrientes, Chaco, Formosa, y hoy estamos en la frontera con Salta, con Santiago del Estero. Pero la etapa final de Capricornio es vincular Salta, Jujuy, y pasar a Chile y cruzar el Océano Pacífico. O sea, lo que propone Capricornio es un cruce del continente, del Océano Atlántico al Océano Pacífico, y de esa manera tener influencia en todos los países que estábamos mencionando, ¿no? O sea que Argentina, desde la red Capricornio, puede pasar de ser un receptor de Misiones a un emisor de una importante cantidad de megas a Chile, por ejemplo. Sí, hoy no, o sea, Misiones se convirtió realmente en el portal de ingreso de los datos. Están ingresando por Misiones y hoy están consumiendo en Chaco, están consumiendo en Formosa. Capricornio tiene 3 provincias, como decían, en su fundación, que es Chaco, Formosa y Misiones, pero el 28 de diciembre del 2019 se sumó también Santiago del Estero. Entonces estamos trabajando para que en los próximos días Santiago del Estero quede vinculada. Y justamente ayer se realizó una videoconferencia con el gobernador Oscar Herrera Watt, el gobernador de Chaco, el de Formosa no pudo estar, pero estuvo el representante de Santiago del Estero, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Catamarca y el gobernador de Salta, porque son provincias que también se quieren sumar a Capricornio. Entonces, las provincias del norte resolvimos un problema de conectividad. Hoy Capricornio es el símbolo del federalismo en la Argentina, porque nos unimos las provincias del norte para resolver un problema que teníamos, y lo estamos resolviendo gracias a la red de Capricornio sin pasar por Buenos Aires. Históricamente los datos llegaban a Las Toninas, provincia de Buenos Aires, y ahí en forma radial iban a todo el país, y de acuerdo a las distancias que uno estaba desde el punto de ingreso era el valor de internet. Ahora resolvimos esa situación, tenemos más y mejor internet, y por supuesto tenemos la capacidad de internet necesaria para
para cumplir con la demanda, más en esta época de pandemia, que la conectividad ha crecido bastante, superó el 50% de aumento la demanda. Entonces tenemos los megas necesarios para que nuestra provincia fundamentalmente tenga esa capacidad necesaria. Buenísimo, tenemos mejor calidad, tenemos menor precio, podemos llegar a ser competitivos en otros sectores que no es el NEA. ¿Cuál es la expectativa a 5 años, a 10 años de Capricornio? En este momento queremos cumplir con lo que es la red, que es terminar de cruzar de océano a océano, el continente, que el cruce se hace a la altura del trópico de Capricornio. De allí deriva el nombre de la red Capricornio, porque es el lugar donde hace el cruce del continente. La expectativa es seguir creciendo, sumando a las provincias del norte, teniendo para nuestras regiones la capacidad de internet necesaria, que hace que baje el precio. Para tener una idea, antes de Capricornio el valor del mega mayorista de internet rondaba los $14, y desde la habilitación de Capricornio estamos alrededor de los $5, o sea, realmente bajó mucho el precio del mega mayorista. Entonces las empresas de telecomunicaciones de la provincia, que pueden ser cable operadores, pueden ser cooperativas que dan internet o el proveedor de internet que se llama ISP, paga un valor menor por los datos, y eso hace que se traduzca a que el usuario paga menos por el internet que va recibiendo, y de buena calidad. Sí. Y hablaste de federalismo, que es muy importante, donde en realidad siempre hay una concentración que no es el federalismo. ¿Y existe la posibilidad de tener regalías por ser Misiones la provincia por donde entra el lugar Bernardo de Irigoyen, donde entra? ¿Hay una idea de regalías? ¿Está planteado? ¿Existe eso? No, de hecho, conformamos una composición societaria donde, de acuerdo a por dónde pasen los datos, estamos recibiendo una especie de regalías. Todos los datos entran por Misiones, o sea que todo lo que se venda de conectividad a diferentes países o a provincias pasa por Misiones, y eso genera un ingreso. O sea, de hecho, hoy estamos teniendo un ingreso por los datos que pasan en la provincia. Rompimos con el esquema tradicional. Nosotros somos una empresa del Estado, entonces es el impuesto de la gente que se utiliza para invertir en telecomunicaciones. Entonces, de esa manera, en la provincia de Misiones todos los misioneros pueden acceder a las comunicaciones, pero de esta manera nosotros nos metimos en un mercado que estaba solamente destinado a las grandes empresas de telecomunicaciones, y hoy nos está dejando ingresos genuinos que nos permite seguir trabajando para que Misiones cada vez tenga más penetración de internet en cada punto de nuestra geografía, ¿no? Hablabas de datos y de consumo. Los que somos un poco mayores estamos acostumbrados a esto de la descarga y descarga y descarga, y siempre buscamos un proveedor de internet que me dé una excelente velocidad de descarga. Con las redes sociales esto cambió absolutamente, ya hay un sube y baja de datos. Cambió mucho también ahora aquí en esta época de pandemia, ¿no? Estamos viviendo ahora este congreso de marketing, que lo hacemos de una manera digital. Muchos eventos que eran físicos pasaron a la plataforma digital, y cambió el uso de internet. Las grandes empresas antes se preparaban para darnos datos, pero nosotros estamos produciendo datos. Entonces en realidad la parte tecnológica que se ha armado no estaba preparada para subir tantos datos. Hoy tenemos que bajar y tenemos que subir. Una videoconferencia necesita la misma interacción desde los dos lugares, o sea, el que está, los datos que estamos recibiendo, como nosotros cuando estamos emitiendo, necesitamos buena calidad en la subida. Generalmente en las telecomunicaciones es asimétrica esa comunicación. Tenemos muchos datos de bajada, podemos pagar por un plan de 20 megas, 30 megas, 50 megas, pero la velocidad que subimos puede ser un mega, 2 megas, y esto es algo que va a empezar a solucionarse lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una transformación. Se aceleró la transformación digital, cambió la cultura por la pandemia en este momento. Entonces se aceleraron procesos que se venían dando de manera natural, y veíamos que nos iba a llevar determinados años en que se dé esa transformación.
Ahora se aceleró, de un día para otro tuvimos que pasar a medios digitales que tienen que ver con el entretenimiento, con la seguridad, con la educación, con la salud, y eso hizo que empecemos a utilizar herramientas que estaban, porque todas las herramientas que estamos utilizando hoy en la pandemia estaban, solamente que se aceleró el uso. Por eso es fundamental que contemos con la red de Capricornio, porque eso nos permitió tener en este momento los megas necesarios para cumplir con la demanda en la provincia y en la región. Y estamos en el Congreso de Marketing, te llevo un poquito para el lado del marketing. El marketing digital tiene una base muy fuerte en Internet. O sea, ¿cómo ves la parte de la influencia que puede llegar a tener Capricornio en todo lo que es la evolución del marketing y todas estas nuevas tecnologías que hay ahora? ¿De qué forma nos va a ayudar Capricornio a los que hacemos marketing? Es fundamental, porque todo tiene que ver con datos, ¿no es cierto? Estábamos hablando que Capricornio nos permite tener la cantidad de datos necesarios. Hoy tenemos un ingreso por Bernardo Irigoyen de 100.000 megas, que es la capacidad que tenemos, y a su vez la velocidad de acceso. Estamos en un lugar en Misiones estratégico geopolíticamente, entonces estamos, a ver, a la misma distancia de los servidores que están en San Pablo a los que están en Buenos Aires. Entonces, en el punto medio que nos encontramos, tenemos una velocidad, una latencia, la verdad que adecuada para todos los procesos que quieramos realizar, y para el marketing es fundamental, y podemos estar pensando en servidores que tengan que ver con el marketing en Misiones y no en San Pablo y Buenos Aires, porque vamos a estar en un punto central equidistante que va a permitir, en lugar de duplicar infraestructura, tener concentrado todo en la provincia de Misiones para ofrecer un servicio a toda la región. O sea, creo que Capricornio, para el marketing como para otras actividades, es fundamental para el desarrollo que podemos vivir en esta zona geográfica. Perfecto. Y hablas de marketing y hablas de otras actividades. Están montando una red, además de Red Capricornio, dentro de lo que es Marandú, están montando una red muy importante, que es una red de Sigfox, que es la red de Internet de las Cosas. ¿Cómo está evolucionando eso? También seguramente tiene una pata de marketing eso, porque todos los proyectos se van a tener que comercializar de alguna forma. ¿Cómo es la evolución de eso? ¿En qué etapa está? ¿Y qué es lo que se viene? En el país y en el mundo se habla mucho de Internet de las Cosas, ¿no? Pero en la práctica hay poco desarrollo. Nosotros, para hablar de Internet de las Cosas, necesitamos de una red. De una red que nos permita tomar datos de los sensores. Porque nosotros lo que hacemos, ¿qué se hace en Internet de las Cosas? Se pone sensores en la ciudad, en el agro. Entonces nos podemos hacer una ciudad inteligente, un agro inteligente, o en la industria convertimos una industria inteligente. O sea, son sensores que nos pueden permitir tomar temperatura, humedad, polución, niveles, estados. Pero, a ver, dentro de una habitación podemos hacer Internet de las Cosas porque tenemos una red Wi-Fi. Pero si estamos en una ciudad y queremos controlar luminarias, o queremos poner sensores de estacionamiento, o sensores o tracking que nos permitan el seguimiento de vehículos, no nos sirve una red Wi-Fi. Necesitamos una red nativa para Internet de las Cosas. O si estamos en la parte rural y queremos medir humedad, no podemos pensar en una red Wi-Fi. Tenemos que pensar en una red de que tenga una gran cobertura. Ahí es donde entra una red de Internet de las Cosas. Nosotros estamos trabajando ahora con una tecnología que es Sigfox, que es una tecnología que permite montar torres de gran cobertura, y permite así tener una red para montar sensores y tomar datos. Hace 3 semanas aproximadamente montamos la primera en el centro de la ciudad de Posadas, que tiene una cobertura de alrededor de 4 kilómetros. Hoy estamos terminando de montar otra segunda torre en el parque industrial, y la semana que viene se monta uno más que nos da una cobertura completa de Posadas y de parte del Paraguay. Pero esto no solamente va a quedar centrado en Posadas, sino el proyecto que tenemos es expandirlo a toda la provincia. Son alrededor de 200 torres que se van a distribuir para que la provincia de Misiones quede con la posibilidad de tener una red para desarrollar productos para Internet de las Cosas. Bueno, el marketing es fundamental. Se arma un mercado laboral.
donde tenemos que publicitar su uso, que tenemos que hacerlo conocido, mostrar lo que hace, para qué nos permite. Entonces es algo que en el mundo está y queremos desarrollarlo fuertemente en la provincia de Misiones, y creo que somos una de las primeras provincias del país que toma esta decisión desde el gobierno de montar una red que nos permita ese trabajo de Internet de las Cosas. Perfecto. Tenemos entonces la red de Internet de las Cosas, tenemos la red Capricornio, Marandú, que está manejando todo eso, vos que estás al frente, y se viene algo muy importante que está empezando a hacer ruido en los lugares relacionados con el tema de tecnología y marketing, que es lo relacionado al Silicon. Sí. Seguramente se va a aprender también y se va a unir todo lo que es el Polo TIC. Sí. Tenemos una expectativa muy grande laboral y de educación, obviamente, en esos puntos. ¿Cómo lo ves dentro de 5 años esto de tener todas esas opciones y que esas sean integradas, incluyendo el Silicon, que me parece que es como lo que agrupa a todo? Sí, hoy el Silicon es exactamente eso, el paraguas de todo lo que estamos realizando en la provincia de Misiones, la escuela de robótica, el parque del conocimiento, el parque industrial, Marandú Comunicaciones. Todas las experiencias que se van realizando van convirtiendo a Misiones en una provincia TIC realmente, y el Silicon empieza a tomar fuerza para poder ofrecer beneficios impositivos y también edilicios para que las empresas puedan ir instalándose en la provincia de Misiones. Es la fábrica Sin Chimeneas, es software lo que vamos a fabricar para el país y para el mundo. Y ahí hablamos siempre tenemos el 40% de chicos en la provincia de Misiones menores a 18 años. Nosotros a todos tenemos que posibilitarles que tengan educación, salud, hábitat, trabajo. O sea, para poder cumplir con esa demanda, tenemos que romper con la matriz habitual y con la que contamos hoy en día. O sea, para poder cumplir con esa demanda, en realidad tenemos que convertirnos en trabajadores del mundo. Para ser trabajadores del mundo tenemos que contar con talento y conectividad. Por eso hay mucha capacitación que hoy se está dando, y el Silicon, si bien se está trabajando físicamente ya con el movimiento suelo y con la obra que empieza, estamos trabajando en la capacitación, porque necesitamos chicos capacitados para que puedan trabajar allí y que se puedan convertir en trabajadores del mundo, independientemente en el lugar que estén en la provincia de Misiones. Pueden estar en la ciudad o pueden estar en la chacra, pero si le damos conectividad y los preparamos para las actividades que se están desarrollando en el mundo actuales y las que se van a venir, realmente podemos seguir creciendo como provincia y estar preparados para esa demanda que se va dando mundialmente. En el desarrollo realmente hay un déficit, hay alrededor de, en la Argentina, de 8.000 programadores que están faltando al año. Bueno, tenemos que trabajar para poder suplir esa demanda y que sean chicos misioneros los que puedan ir entrando a ese mercado laboral sin moverse de la provincia. O sea, rompemos con las barreras limítrofes, pero sin movernos realmente. Pero para eso necesitamos esto de hoy que venimos hablando con la red Capricornio. Sin conectividad no podríamos lograr esta situación. Bueno, por eso es que estábamos muy ocupados en crear una red que nos permita este ecosistema que desarrolla la provincia de Misiones, la catapulte hacia adelante y, bueno, y que Misiones pueda seguir en el lugar de vanguardia que se encuentra tecnológicamente. Estamos trabajando ahora en una fábrica de sensores en el Polo TIC, que forma parte de esta fábrica el Ministerio de Educación, el Polo TIC, Marandú Comunicaciones, Mar Cultiva, y en los próximos días vamos a estar con los termómetros infrarrojos para, en principio queremos, como lo anunció el gobernador, cada escuela misionera va a tener uno de estos termómetros infrarrojos. Hay clientes que están pidiendo en el país comprar, o sea, lo estamos haciendo acá en Misiones realmente. Es algo que está en proceso y está en fabricación. Esto tiene que ver con cambiar esta matriz, este pensamiento, y lo estamos haciendo. O sea, somos un equipo de trabajo en la provincia. Somos unos cuantos, la verdad, son diferentes órganos de gobierno que como equipo de trabajo venimos empujando esta transformación de la provincia de Misiones.